La policía dio con la captura de uno de los supuestos responsables del atraco a una estación de gasolina de El Paso César. Según los primeros informes, entre los delincuentes hay un menor de edad y habrían usado una motocicleta prestada para cometer el hurto. En video de las cámaras de seguridad de la estación de servicio La Sierra en el municipio del Paso César, quedó grabado el instante exacto cuando los delincuentes robaron el producido del establecimiento comercial. El empleado del sitio fue intimidado por uno de los asaltantes con un arma de fuego y le arrebató a la fuerza el dinero. A los pocos minutos, uno de los delincuentes, quien presuntamente es menor de edad, fue apresado por las autoridades cuando se transportaba en una motocicleta prestada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.